Buenos días, amiguitos. ¿Cómo andan todos ustedes por allá? Mis ojos. Hoy día me tengo que ir al laboratorio. Esto lo hago cada fin de mes, más o menos por ahí. Vamos a ir a dejar análisis de orina. Como estoy embarazada, eso es para que vean el azúcar, ¿qué más? No sé qué más ya, pero siempre eso es para controlar algo del embarazo. Siempre nos vamos tempranito, así que no hemos tomado desayuno. Como estamos yendo temprano, esperemos no encontrar gente. Y aquí está mi acompañador. Él siempre me acompaña, mi esposito ahí. Cada mes siempre me acompaña para todas mis citas, ¿no? Sí, vamos. Vamos. Acabamos de llegar con el matecito. En verdad que hemos hecho muchas cosas, no les he podido grabar, ya que mi esposo tiene que trabajar de acá 10 minutos, 15 minutos creo, porque ya se tiene que conectar ya a su trabajo. Nos fuimos a la farmacia a comprar mascarillas, medicamento. También nos fuimos al supermercado a comprar cosas que pesan, porque esas cosas que pesan yo no puedo cargarlas ni mi hijita, así que he aprovechado que mi esposo estaba conmigo para llevarle al supermercado y traer todas esas cosas pesadas. Por acá tenemos todas las compras que hicimos. Hemos comprado paquetes, por ejemplo, de 15 huevos, papa, leches, el arroz de 5 kilos, zanahoria, esas cosas me pesa a veces a mí y no las puedo traer. Esas son las compras que vamos a ordenar después. Y bueno, llegamos a casa, mi hijita nos ha preparado un rico desayuno y así que les voy a mostrar. Ha preparado chocolate como su mamá. Ha preparado ¿cómo se llama esto, mi amor? Pan perdu. Le he hecho remojar en leche con huevo, azúcar, creo algo así. Ha preparado acá huevitos con tomate. ¡Oh! ¡Ha preparado palta! ¡Vean! Hay salchicha ahí abajo. ¿Salchicha? Entonces, a su papá le ha preparado café. Aquí hay un juguito. Entonces vamos a tomar eso, mis queridos amiguitos. Un rico y consistente desayuno nos ha preparado mi hijita linda, mi Margarita. ¿Estás feliz con tu desayuno? Sí, todavía tengo media hora antes de empezar mi trabajo, entonces ya tengo tiempo para tomar un buen desayuno, para hacer honor al desayuno que nos ha preparado la mamá. Ni yo preparo, creo, así mi desayunito, porque había hecho huevos, revueltos, paltas. Ah, ya, el huevo, dice, lo había preparado para mí. Ya, mis amiguitos, ahora sí, nos vamos a poner a tomar desayuno. ¡Buen apetito!
Ya pues, termina de tomar desayuno hace rato, nada más lo que yo estoy haciendo es ordenar mi casa y Margarita va a compartirles una recetita, ustedes ya van a ver qué va a hacer. Nada más me pongo a ordenar la cocina, a lavar los servicios para que ella tenga la cocina limpia y pueda hacer su receta. Y también va a ordenar las compras que hicimos con el matecito, eso va a ordenar mi hijita. Ustedes saben que Margarita me está ayudando mucho, mucho. Me voy a poner a lavar los servicios, así que nos vemos. Amigos, bueno, por acá yo ya terminé de limpiar la cocina, servicios limpios, cocina impecable. Y bueno, también Margarita estaba preparando todos sus ingredientes para su receta. Vean, por acá ya tenemos todos los ingredientes listos que Margarita ha estado preparando. Ya llegó acá Margarita, nada más que está lagrimeando de sus ojos porque hemos rayado cebolla. Hijita, ¿cómo se llama tu receta? Nuggets. Ya. Es la receta que los amigos han pedido y bueno, a pedido de muchas personas, pues Margarita se ha animado a hacer esta receta. Vamos a poner harina, el ajo y la cebolla rallado. Pimienta. Un poco de picante, no mucho, sino... Les pica el poto. Bastante paprika. Bastante cool. Después remueven. Después ponen el fuego. El agua con gas tienen que poner 22 centilitros. Si la masa está muy espesa, pueden poner un poquito de agua. Olvidé. ¿Qué cosa es? La azúcar. Una cuchara. Sí, dos. Ya, dos cucharitas de azúcar. Y ponemos hasta que ya. Y esto tenemos que hacerlo reposar. Y lo guardamos. ¿A dónde? ¿A dónde, sí? Y pasamos a las papas. Así ponen las papas. Lo cortan como quieren. Media cuchara de azúcar. Tres cucharas de aceite de oliva. La harina depende de las papas que han puesto ahí. Así no. Pueden poner ajo. No te guste el ajo, ¿no? Un poco de orégano. Paprika. Ajo. Pimienta. Curry. Ya se ha terminado. ¿Y hay otro? ¿Una cucharita? Sí, y sal. Y lo revuelven. ¿Están listos papitas para freír? Ok. Y hace la misma cosa con el resto de las papas. Mientras las papas se van friendo, ¿qué vas a hacer, Margarita? Con ensalada de piña. Esto está remojado en... en lejía casi digo. Está remojado agua y vinagre. ¿Te lo hago eso, hijita? Cuidado, me da miedo. Las papas están listas porque están flotando. Ya. Terminado con las papas y vamos a freír el pollo.
Y eso se va a cocinar rápido. Amigos, por acá ya he terminado de cocinar mi margarita, así que tenemos arroz. Aquí están las papitas fritas. Por allá están los nuggets de pollo y la ensalada. Ahí anda trabajando mi matecito. Y acá nada más está cerquita la mesa. Amigos, vean mi platito. Ya tengo acá mi ensalada, mis nuggets, un poco de papas fritas y arrocito. Así que mis queridos amigos, bon appetit y merci, mi querida Margarita hermosa, preciosa, por cocinar hoy día. Está de hambre, está comiendo. Y por acá tenemos al matecito sirviendo su almuerzo. Así que él va a comer bien también. Estamos de mucha hambre. ¿Al matecito? Amigos, amigos, de vuelta con ustedes. En verdad que hacía 2-3 horas me puse a tejer un abriguito ahí. Y ese abriguito, la verdad es que yo estoy mirando un tutorial en YouTube y de ahí estoy sacando el modelo. Muchas personitas me han dicho que si yo les puedo enseñar a tejer y todo eso. La verdad es que yo no soy profesional. Yo he aprendido desde muy chica a tejer. Pero así como para decirles, hagan una chompita y darles la talla, los puntos, todo eso, pues no podría, creo. Porque yo cuando tejo, desato mucho. Por ejemplo, un gorro le hice al mate y desató 3 veces, creo, el gorro. Porque no le quedaba, entonces se me hace complicado enseñarles a tejer. Normalmente las chompas y esas cosas lo hago así, calculando más. Este abriguito me ha gustado y por eso es que lo estoy haciendo. Y les voy a estar dejando ahí qué tutorial estoy viendo yo para hacer este abriguito. Está bien explicado y les va a quedar bonito también a ustedes. Ya bueno, por acá ya está noche. Mi esposo, ¿sigues trabajando, Matecito? Sí. Matecito sigue trabajando y Margarita está haciendo sus tareas. Yo he lavado ropa también, así que voy a atender eso.
Sí. Ya terminé de tender mi ropa. Ajá. Y bueno, mi esposo no sé qué le pasó. Está como... ¿Qué dices? Me he hecho reír, mi matecito. Estás de frío, mi amor. Ah, sí, mentira. Me duele mi cabeza. Ah, le duele su cabecita. ¿Y por qué estás con la chalina en la cabeza? Porque me duele mi garganta. Ah, porque está congelado. ¿Tienes migraña? Está caliente mi cabeza. Ah, ya. Mucho de pensar. Ese es su trabajo del mat, pensar, pensar, imaginarse para los dibujitos animados. Vamos a ver qué está haciendo la Margarita. ¡Te vas discreta! ¿Has escuchado? Había escuchado. Ay, yo pensé que no habías escuchado. Les voy a hacer ver a la Ñustita porque Ñustita tiene muchas personitas que le quieren. Cuando no salen mis videos le extrañan. Ella también tiene sus fans. Como pueden ver, no hay nada. Ñustita a estas horas le gusta descansar. Ayer mi hijita ha limpiado su baño, pero como pueden ver, como es una comelona, su baño ya está sucio. Si nos vamos a acercar más, ella va a salir porque así es la Ñustita. Oh, no sale. No sales, Ñusta. Normalmente cuando nos acercamos a tu jaula sales a saludar. ¿Qué es eso? Mi Ñustita, ¿no quieres decir hola a tus fans? Número uno, salúdales pues, diles. Hola mis amiguitos, ¿cómo están por allá? Miren cómo se estira. ¿Saben qué es lo que quiere? Quiere comer, porque es una comelona. Para ser chiquitita come harto. Acá guardamos todo su almacén de la Ñustita. Acá son sus croquetas, que ya está terminando. Pero acá tiene otro. Ella tiene bastante comida. Vamos a darle su comidita. Me da miedo porque me puede morder. Parece perro cuando un perro hambriento le dan su comida. Ya un ratito ahí quédate, Ñusta. Ah, no vas a venir. ¡Ah! Me asusta, ¿verdad? ¿Cómo corre para comer? Está rico, ¿eh? Mi hijita está friendo los nuggets que le ha sobrado en la tarde. Mi Margarita preciosa anda haciendo la cena. Vean sus nuggets. Y en verdad, cuando hagan ese nugget, la masita y todo, háganlo reposar. Por lo menos para mí, 1 a 2 horas, ¿ah? O si no, toda una noche y al día siguiente ya lo fríen. Por acá, Matsito ya ha terminado de trabajar. Di hola, mi amor, a todos. Saluda. ¿Por qué no se ve? Hoy día el presidente va a hablar porque acá el caso del virus está avanzando cada vez más. ¿A qué hora es que va a hablar el presidente? No sé. En 5 minutos va a hablar, así que ya no tengo que hablar para escuchar. Mi amor, ¿tú prefieres trabajar desde la casa o prefieres ir a París? Desde la casa. Porque economizo el viaje. Bueno, entiendo que no ves el equipo, no puedes comunicarte así de fácil, pero... Se puede trabajar. Todavía mejor, porque a veces trabajo más desde la casa, porque a las 9 o 9:30 me pongo a trabajar. O sea, ahorras el transporte, ajá, ¿no? A veces el tiempo que paso de los transportes lo paso ahí trabajando más. Ajá, y más horas, pero entonces, trabajas. Como el almuerzo en media hora y... Y a veces estoy contestando a los mensajes mientras como. Y lo bueno es que tu trabajo te permite quedarte en casa. 2 minutos para que hable el presidente. Volvemos, volvemos, ya les daremos la noticia. Y usted también está escuchando las palabras del presidente. Para tus orejitas. Vas a tener confinamiento ahí en tu casita. Amigos, acá vamos a cenar.
escuchando al presidente, si no se va a enfriar nuestra comida. Bon appétit. Amigos, vean, ya hemos terminado de comer, pero aquí ha quedado una triste papita. Se lo come. Y ya, bueno. Amiguitos, ya terminamos de cenar por acá y también ya ha terminado de hablar el presidente Macron. El Maxito acá les va a decir qué medidas ha tomado el presidente. Yo a veces entiendo medio mal. Ya, pues entramos en confinamiento otra vez. Menos la marca. Es un confinamiento medio especial. Las escuelas se quedan abiertas para los alumnos, todo normal. Los que trabajan con máquinas como yo van a tener que sí o sí trabajar desde la casa. Ya no necesitamos ir a París. Los que van a tener derechos de trabajar son los que trabajan en supermercados, en la alcaldía, los médicos, algo así. Nos toca este confinamiento mañana por la noche. Y justo me toca ir mañana al trabajo. Último día a París. Así vamos a estar semi-confinados, porque los escolares se van. Semi-confinados. Se te dificulta hablar el español cuando estás cansadito, ¿no? Bueno, ahora vamos a entrevistar a la señorita Margarita. ¿Qué es lo que opina de nuestra...? ¡No quiero ir a la escuela! ¡Quiero confinarme también! Así que, bueno, Margarita se va a ir al colegio. Hijita, ¿estás de acuerdo con el confinamiento o no? No. ¿Por qué? Te hubiera gustado también estar confinada, ¿no? Ahora vamos a preguntar a Ñustita qué es lo que piensa del confinamiento. El confinamiento. El confinamiento. El confinamiento. Como ven por acá, Margarita está comiendo manzana, el Matsito está comiendo plátano y son sus frutas favoritas de la Ñustita. ¿Ya les invita a tu plátano? No, iba a invitar, pero le va a dar a ella su manzana. Bueno, mis amiguitos, estamos acá, Maxito y yo, para enviar saluditos a las personas que han cumplido años. Nada más que este videito va a salir bien tarde, así que disculpen por el retraso. Mandamos saludos a la señora Sara Calixto Ávila de Pela, que ha cumplido años el 28 de octubre. Ella es de Lima, Perú, así que un fuerte abrazo de oso para ti y muchas gracias por estar acá con nosotros. Saludos y que sigas cumpliendo más años. También Elizabeth Mateo me ha pedido que le deseo su cumpleaños a su hija en francés. Así que, Tefi, un très bon anniversaire pour toi. Un peu en retard aussi, c'était le 31 octobre, mais voilà, un bon anniversaire avec un petit peu de retard. Gros bisous de nous tous. Mandamos saludos de parte de su esposa, Sarita Medalí, para su esposo. Para su esposo Ronald. Él ha cumplido el 23 de octubre, así que te mandamos fuertes abrazos de oso. Muchos de ustedes nos han pedido saludos y vamos a estar haciendo de poco a poco, porque si no va a ser un video nomás de puros saludos. Así que de vez en cuando así pondremos saludos. Tal vez no siempre, pero no nos olvidamos, siempre lo anotamos y algún día saldrá su nombre. Ya, bueno, mis queridos amigos, como siempre agradeciéndoles a todos ustedes por darnos su like y a las personas que se están suscribiendo, bienvenidos a esta familia. Les mandamos nuestros cariños y nuestros abrazos. Y nos despedimos y nos vemos en otro video. ¡Chao!